Y seguimos aquí en el remate de San Vicente, estamos con Diego Grané, que la verdad que hizo un trabajo increíble. Este año te llevaste los mejores trofeos junto a San Vicente. La verdad que un lindo año, y bueno, creo que el mercado valoró lo que venimos haciendo. Y creo que lo que más me sorprendió es el tema del Brangus, ¿no? Que hace poco que hemos arrancado con el Brangus y bueno, hemos ido evolucionando y hoy el mercado lo valoró mucho, ¿no? Exacto. Contanos acerca de Sol, ¿cómo es? Sol, bueno, sí, son esas hembras que nacen cada tanto, esas hembras distintas. Me acuerdo como si fuese hoy cuando las vimos acá de ternerita con 50 días, 40 días, esas terneras distintas. Y bueno, una familia muy, muy sólida, muy consistente. Hoy pusimos a venta sus primeros propias, las hembras, primeras propias hermanas. Y sí, también vendimos unos toros que eran medios hermanos. Bien. Así que bueno, a partir de ella hemos consolidado nuestro Brangus colorado. Y bueno, creo que muy contento con el remate. ¿Quiénes son los padres de Sol? Sol es hija de Viamonte, en la 5994, que es una vaca picante. Que esa viene por una vaca que es la 2716, que es Yupanqui, y tiene atrás la familia la 362, que es la familia más importante de Cabaña Los Guasunchos. ¿Y cómo estás viendo la descendencia en Sol? Porque encima me dijeron de que es muy fértil, sí, y también está dejando muy buenos, sí, animales. Por suerte se preñó muy temprano, ya parió, destetó un ternero muy lindo, ahora está vuelta a preñar, va y está por parir ahora. Y bueno, la idea es empezar a multiplicarla. Todo lo que vemos, que yo digo de su familia, en realidad son hermanos de ella, porque todavía tenemos la madre y la madre produce muy bien y mucha cantidad. Uh-huh. Así que muy contentos con eso. Bien, ¿cómo recordamos cuáles son los premios que ganó Sol? Sol ganó, bueno, cuando fue ternera, gran campeona de la Nacional en el 2021. En el 2022 fue tercer mejor hembra de la Nacional y la gran campeona de Palermo del mismo año. Y este año, eso fue en el 2022. Y este año sacó el premio a la gran campeona del Congreso Mundial. Hizo una carrera impresionante. ¿En cuántos años tiene? Y es muy joven, ahora está cumpliendo recién, a fin de año, tiene 2 años y medio. ¡Wow! Bien, sí. Es en cuanto al Brangus, pero en Bradford también un papel destacado. Sí, obtuvimos este año en la Nacional la tercer mejor hembra. Y bueno, vendimos una hermana que es propia hermana de ella. Y el Bradford de San Vicente creo que ya es un clásico, un Bradford que tiene muchas generaciones, con un muy buen grado de aseguzamiento y la adaptación a este ambiente que si bien es muy lindo, es bastante duro para producir. Claro. Bueno, el remate, ¿qué tal? ¿Cómo resultó para vos? Creo que un muy buen remate, de a poquito se van acomodando los valores. Creo que el mercado de los reproductores va copiando ese acomodamiento que tuvo el ternero y que está teniendo el novillo, pero todavía como que me parece que quedamos todavía atrás de lo que es la inflación o lo que es el dólar y demás. Pero creo que para el momento y teniendo en cuenta los valores, me parece que es un excelente remate. En todas las categorías los toros se vendieron muy bien. Las vaquillonas también preñadas muy bien, las hembras elite, valores muy interesantes, y las terneras también, o sea que un remate que creo que nosotros cuando loteamos tratamos de hacerlo bien prolijo, de que sea un remate, un encierre bien sólido, y bueno, y creo que en los resultados se vio eso, un remate que en todas las categorías tuvieron un muy buen desempeño. Y también muy contentos con el convenio con el Impenetrable. Creo que este convenio nos da muy buenos resultados tanto en la pista como en la pista de exposiciones como en la pista de venta. Claro, claro. Y me encantó ver en la tribuna cómo se peleaban por los toros. Sí, sí, sí. Bueno, son toros. El Brangus nuestro es un Brangus de poca cantidad, todo de transferencia embrionaria y bueno, eso hace que sea muy sólido y la gente eso hoy lo valora, cada vez busca más generaciones, más familias, más registros. Entonces, creo que cada vez el mercado se va evolucionando y se va poniendo más exigente y nosotros tenemos que cada vez evolucionar y poner todos los días un mejor producto en la pista, ¿no? Así es. Bueno, excelente. Gracias por todo. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a todos los amigos que nos acompañaron, ya sea presencial o virtual, también le agradecemos. Y sobre todo a los que volvieron, ¿no? Los que compraron el año pasado y volvieron otra vez. Sí, San Vicente tiene una tribuna que siempre hay un público que siempre viene y es consecuente con nosotros y compra, se ve que el producto le sirve y vuelven todos los años. Eso. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes.
Vamos con lote 7.